toma de la 12. No fuimos de rosé. Ay, ay, ay. Ya están activos por ahí. Esa es la actitud. Ustedes como que son masoquistas, Lel. Bueno, naguará, qué molleja. Con lluvia por allá iban, en Barquisimeto. Ok, ya estoy aquí preparando todo. Yesenia ya está activa, jugando con lluvia. ¿Estás chapoteando, Iván? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están esas energías? Iván, ¿cómo te preparas hoy para morir en la cancha? Yesenia, ¿estás activa o qué? Ok, chicos, hoy es viernes de cardiotenis. Hoy es viernes de cardiotenis, hoy vamos a morir en la cancha. Ok, ya saben que los viernes entrenamos muy duro, es el día más duro, pero tenemos sábado y domingo para descansar. ¿Ok? Recuérdense que los viernes cuando hacemos cardiotenis hacemos un resumen de lo que hicimos en la semana y le agregamos ejercicio físico. ¿Ok? Recuérdense también que a mí me gusta que hacemos un ejercicio de tenis, un ejercicio de físico. Ejercicio de tenis, ejercicio de físico. ¡Hola, César! ¿Cómo estás? ¿Estás activo? ¡Ay, papá! Hoy vamos a entrenar durísimo, durísimo, César. Hoy es viernes de cardiotenis. Vamos a entrenar un ejercicio de tenis, un ejercicio físico. Vamos a tener poquito tiempo de descanso. Vamos a tener poquito de tiempo de descanso, ¿ok? Vamos a hacer 3 series de todos estos ejercicios que yo les voy a contar. Esta es nuestra planificación del día de hoy. A ver si se logra ver. Vamos a trabajar diferentes tipos de footwork. Esta semana trabajamos el reverse spin. ¿Se acuerdan del wata? Hoy lo vamos a trabajar. Pero además de eso vamos a hacer otros tipos de footwork que ya lo hemos trabajado en clases anteriores para refrescar un poquito y no olvidarlos y no dejar de hacerlo. Vamos a hacer transfer step, vamos a hacer pull in, pull out, vamos a hacer hop step y vamos a hacer ejercicios, recuérdense, un ejercicio de tenis, un ejercicio físico, ejercicio de tenis, ejercicio de físico, ¿ok? Poquito tiempo de descanso. ¿Qué vamos a necesitar en la clase de hoy? Vamos a necesitar un palo de escoba, una raqueta, 3 medias, una silla si tienen, un balón de fútbol, ¿ok? Vamos a comenzar con el calentamiento. So we're going to work today cardio tennis. Don't forget, we're going to do tennis exercise, then fitness exercise. Try to get, have all the equipment close to you because I don't like lose time. So we're going to work fast and hard. Okay? Listo, traten de tener por favor el palo de escoba que lo vamos a utilizar en el calentamiento. Traten de tenerlo a la mano. Sí, por aquí dice Iván que me faltó pedirles el ataúd. Conchale, Iván, qué buena idea, se me había olvidado. Ok, listo, chicos. Voy a tomar agüita, voy a mentalizarme porque hoy de verdad vamos a dejarlo todo. Estamos acá a 42 grados. Déjenme colocar acá el cronómetro. Listo. Perfecto. Ya estamos activos. Vamos a comenzar el calentamiento. Traten de tener el palo de escoba a la mano porque lo vamos a usar. Listo, comenzamos. Vamos a mover las piernas. Vamos a activarnos con todo, con furia. 10. Vamos a reírnos, vamos a cantar, y el baby. ¿Cómo es que dice la E? No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. Vamos, vamos, viejo. Ok, listo.
Vamos a hacer un poquito de salto del payaso pachivano. Estamos todavía dormidos. Yo todavía, aquí son las 6 de la tarde y yo todavía tengo la almohada pegada. Todavía tengo sueño. Por allá en Venezuela son las 10 de la mañana. ¡Ay! Todavía tienen la sábana pegada. Vamos, dame 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, salto del indio. Dale, dame 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3. Dale. Por ahí me están echando el carro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos acá. Tocamos el zapato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dame 10 sentadillas, listo. 1, baja, sube. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ahora bajamos, pateamos. ¿Listo? Vamos. 1, 2, alternando piernas. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, 8, vamos viejo, 9, vamos, 10, vamos, 11, dame 20, 12, vamos, 13, vamos, 14, vamos, 15, vamos, 16, vamos, 17, vamos, 18, vamos, 19, vamos, 20. Ok, agarramos el palo de escoba. Vamos a trabajar coordinación. Rapidito. Vamos, adelante y atrás. Listo. 20 veces. Punta de pie, ¿ok? Listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, rápido viejo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 más, 1, 2, 3, 4, coordina, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, ahora solo vamos a poner nuestra pierna derecha adelante y atrás, la pierna izquierda la dejamos en el mismo lugar. So only you're going to move right leg in, out. Your left foot is going to stay in the same side. Ok? Listo. Vamos. 1, 2, 3. Solo el derecho. 4, 5. Adelante y atrás. Vamos. Estamos bailando. Yeah, 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 yeah. Samba. Yeah, 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 yeah. Bien, rápido. Vamos. Adelante y atrás. Bien, 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 bien. Cambiamos de pierna. Ahora con la pierna izquierda. Vamos, listo, go. Adelante y atrás. Pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ay papá, se orina la cama, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
con una pierna, salto, bajo, uno, dos, sal. Uno, dos, sal. ¿Ok? Lo hacemos bien eso con una pierna y después la otra. Vamos a ponernos sexy. Listo, voy. Salto, bajo, uno, subo, dos. Salto al otro lado. Bajo, uno, dos, sal. Uno, dos, llevamos tres, sal. Uno, dos, cuatro, salto. Uno, dos, llevamos cinco. Uno, dos, mantén el equilibrio. Uno, dos, llevamos siete. Uno, dos, vamos, dos más. Uno, dos, una más. Uno, dos. ¡Ah! Les debe estar doliendo las nalgas a morir. Listo, pierna izquierda. Igual. Let's go, sal. Uno, dos, sal. Va, uno, dos. Llevamos dos. Uno, dos, sal. Uno, dos, llevamos cuatro. Uno, dos, cinco. Uno, dos, seis. Uno, dos, siete. Uno, dos, ocho. Uno, dos, nueve. Una más. Uno, diez. ¡Ah! Duele a morir. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? Saludos a los que se están conectando. Voy a tomar un poquito de agüita porque ahora sí va a empezar lo bueno. Ahora sí, busquen el ataúd porque vamos a salir muertos de esta clase. Mentira, chicos. Vamos a trabajar duro hoy, pero también nos vamos a divertir mucho. ¿Ok? Vamos a trabajar cardiotenis, vamos a hacer diferentes tipos de fútbol. Traten, por favor, de tener... ¡Eso, Felipe! Ok, vamos a tratar de tener las cosas a la mano, ¿ok? Comenzamos con el primer ejercicio de tenis. Recuérdense, los que están llegando tarde, les voy a mostrar la planificación. Esta es nuestra planificación del día de hoy. Vamos a trabajar diferentes tipos de footwork. Reverse spin, foot in, foot out. Transfer step, hop step. Ok, primer ejercicio con la raqueta. Vamos a hacer el reverse spin. Voy a arrancar. Vamos a hacer el reverse spin, que fue el primero que trabajamos esta semana. ¿Cómo fue? Flip, giro, voy atrás, todo el peso en la pierna derecha. ¡Wata! So we're going to do today, now first reverse spin. Don't forget, we practice today a lot. We practice this week a lot. Lo vamos a hacer tanto derecha como de revés. ¿Listo? Lo hacemos 10 veces. Let's go. Split, giro, voy atrás, push, wata, recupero, split, voy atrás, push, wata, ¿ok? Ese es el que vamos a hacer. ¿Listo, chicos? Vamos, sin parar. Let's go. Split, giro, voy atrás, push, wata, uno, voy adelante, split, revés, wata, dos, vamos, split, voy atrás. Guata, tres, vamos, split, voy, guata, cuatro, vamos, split, guata, cinco, vamos, split, voy atrás, guata, seis, vamos, split, voy, guata, siete, vamos, split, voy, guata, ocho, vamos, split, dos, guata, nueve. Vamos, split, go, yes, ok,
dejamos la raqueta abajo, hacemos 30 sentadillas. ¿Listo? Let's go. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, dame 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, baja. Baja esas nalgas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ahora vamos a agarrar el palo de escoba y la raqueta. Los que no tengan raqueta no importa. Doesn't matter if you don't have racket. But the most important thing is to do the footwork. To use your legs. Now vamos a hacer el transfer step. Comenzamos con open stand. Colocamos todo nuestro peso en la pierna derecha. Simple. Pierna derecha, transfiero a la izquierda. Y de igual manera lo vamos a hacer del lado revés. Todo el peso en la pierna izquierda, transfiero a la derecha. So, you're going to start with open stand in front. Okay? You're going to put all the way in the right leg, push, and you're going to jump. The same if you're going to hit back. You're going to start in open stand, all the way in your left leg, push, and jump. Okay? Vamos a hacer 20. 10 de derecha, 10 de revés. Listo, vamos. Listo, 1. Vamos, ahora al revés, intercambiando. 2, vamos, hacemos 20. 3, bien, vamos. 4, bien, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, vamos. 8, vamos. 9, vamos. 10, vamos, que quedan 10 más. 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, vamos, 10. Muy bien. Terminamos el transfer step. Vamos a hacer mountain climber, ¿ok? Dame 20. ¿Cuál es el mountain climber? Nos colocamos abajo, llevamos la rodilla hacia adelante. Listo. Dame 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas, viejo? Por aquí están preguntando dónde están los que entrenan conmigo tras cámaras. Aquí está Iván, mándele saludos a Iván. Por aquí están las que están entrenando tras cámara, están entrenando duro. Ok, ahora vamos a agarrar las medias, chicos. Vamos a trabajar el full in, full out. ¿Qué es eso? Fácil. Más difícil es dividir, en serio. Eso sí es difícil. Listo. Ok, vamos a colocar tres medias. Una acá, dos adelante. Vamos a hacer el full in, full out. De derecha y de revés. ¿Cómo es eso, Jessica? Hago el split, va. Lateral, entro, pierna izquierda, pego, transfiero. Por eso se llama full in, full out.
transfiero pierna derecha, sería pull in, pull out. ¿Cómo sería al revés? Igual, pull in con la pierna derecha, pull out. ¿Cómo debería recuperar el fondo de la cancha? Crossover y ya estoy acá. ¿Listo? So, how do you have to recover to the baseline? Okay? You're going to hit pull in, pull out, then crossover step and come back. That's it. ¿Listo? Dame 20. Vamos. Vamos. Por ahí me están echando el carro. Listo, vamos. Voy. Purín. Pura out. Back. Recupero. Bien. Purín. Pura out. Recupero. Split. Purín. Pura out. Recupero. Bien. 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 Purín. Pull out, recupero. Bien. Pull in, pull out, recupero. Vamos, muy importante. Entro, transfiero. Vamos. Entro, transfiero. Vamos. Pull in, pull out. Vamos. Pull in, pull out. Vamos, una más. Bien. Very good. Ese es el pull in, pull out. Ok. Vamos a trabajar un poquito de abdominales parados. ¿Listo? Vamos a hacer 30. Acá. Uno. Intercambiando. ¿Listo? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Último ejercicio. Vamos a hacer el hop step approach. ¿Cuál es eso? Colocamos el palo escoba. De esta manera, ¿sí? Empezamos un poquito atrás, ¿ok? Hacemos lateral, lateral. Voy a empujar. You're going to push with your left leg and you're going to jump with your left leg, ¿ok? Your right leg going to do a kick back, ¿sí? Nos apoyamos en la pierna izquierda. Saltamos con la pierna izquierda y nuestra pierna derecha va a hacer una patada hacia atrás. Ese es el hop step approach. ¿Listo? De igual manera sería al revés. Pierna derecha apoya, salto en la pierna derecha, pierna izquierda patea atrás. ¿Listo? Lo hacemos 20 veces alternado. Let's go. Vamos. Uno. Bien, voy atrás. Ahora de revés. Voy. Yes. Bien, voy atrás, revés. Bien, ¿cuántas llevamos? Bien, cuatro, revés. Bien, cuatro. Bien, vamos, revés. Bien, derecha. Importante, la patada. ¿Sí? Voy. Bien. Se me movió un poquito el pato. Seguí. Derecho. Bien. Vamos. Revés. Bien. Vamos. Derecho. Bien. Vamos. Revés. Bien. Derecho. Vamos. Revés. Ok. Ahora regálame 10 flexiones de codo. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ok. Esas son todas las series de ejercicios. Esas son todas las series de ejercicios. Vamos a hacer 3 rondas. Tienen 1 minuto de recuperación para comenzar nuevamente, ¿ok? Vamos a tomar agüita. ¿Cómo van? Hoy está sencillo. ¿Qué les parece a ustedes? Hoy está sencillo. Hoy no está tan duro como días anteriores. Ok, chicos, 30 segundos más de recuperación. Y acuérdense que comenzamos con el reverse spin, ¿ok? Que fue el que practicamos esta semana, el guata, tanto derecha como de revés. ¿Sí? ¿Estamos listos? Let's go. Quiero escuchar guata. El que no grite guata se orina a la cama. Ay, papá, ¿quién se orina a la cama? Listo. Vamos. Split. Giro, giro. ¡Guata! Vamos. Split. Fue atrás. ¡Guata! Split. Giro. ¡Guata! Vamos. Split. Giro. ¡Guata! Vamos. Contando. Split. Giro. ¡Guata! Vamos. Split. Giro. ¡Guata! Vamos. Split, giro, guata. Vamos, again, go back, split, guata. Vamos, again, go, guata. Bien, vamos, split, giro, guata. 5 más, split, vamos, guata. Again, go, guata. Vamos, go, guata. ¡Vamos, viejo! ¡No te rindas! ¡Guata! Yeah. ¿Cómo van, chicuelos? Este pega a morir. ¿Listo? ¡Vamos! 30 sentadillas, que aquí nadie se rinde. Forbidden surrender. ¡Let's go! ¡Ya va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, faltan 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, come on, 5 más, 1, 2, 3, 4, 10. Agarramos ahora el palo de escoba, la raqueta, vamos a trabajar, transfer step. Voy a agarrar un poquito de agua. Estoy a 42 grados de calor. Está muy húmedo, muy caliente, así que me deshidrato rápido. ¿Listo? Ya la viejo. Open stand. ¿Listo? Comenzamos. Open stand derecha y de revés. Transfer step. Let's go. Push. Y revés. Back. Push. Back. Forehand. Back. Bien. Backhand. Guata. Vamos. Guata. Vamos. Push. Guata. Vamos. Guata. Vamos. Guata. Vamos.
¿Cómo van, chicuelos? ¿Morimos o qué en la cancha? Hacemos mountain climbers, ¿ok? Are you ready? Vamos. Abajo. Dame 20. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10. ¡Wow! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Agarramos ahora las 3 medias. Vamos a trabajar. Full in, full out. Oh my God, qué duro está esto, señores. Se ve fácil, pero no lo es. Listo, vamos. Vamos a hacer abdominales parados. Voy a tomar un sorbito de agua, un sorbito de agua para agarrar energía. ¿Ok? ¿Listo? Let's go. Vamos a hacer abdominales parados. Vamos, ya. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Vamos, viejo. 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, 10, good job. Nos queda una última de esta serie. Bien, bien, bien. Una última de esta serie, que sería el hop step. Voy a sacar aquí las medias. Agarro el palo de escoba. Hoy estamos trabajando, aparte del reverse spin, que es un fútbol que trabajamos esta semana, estamos trabajando otros tipos de fútbol, que en clases anteriores yo las he explicado. Ustedes, si tienen dudas, pueden buscar en el canal de YouTube,
en el canal de YouTube está cada clase, porque siempre hago cada clase diferente, de un tema diferente. Entonces, en YouTube pueden encontrar el Transfer Step, el Free Crowd, pueden encontrarlos separados porque he dado la clase de cada fútbol separadamente, para que lo entiendan mejor. ¿Listo? Ok, vamos a hacer el Hop Step. Vengo acá. Lateral, lateral, push, pa. ¿Sí? Don't forget to kick it with your right leg. Vamos, dame 20, tanto derecha como de revés. Voy. Push, pa. Voy atrás. Push, bien. Vamos, quiero esa patada. Eso es lo que se ve bonito en este tipo de fútbol. Vamos, cuenta conmigo. ¿Cuántas llevamos? Bien. Vamos, atrás. Lateral, ajusto, pa. Bien. Otra vez. Lateral, ajusto, bien. Vamos, ¿cuántas van? ¿Contamos? Seis. Vamos. Push. Uy. Siete. Bien. Vamos. Uy. Ocho. Ocho. Vamos. Nueve. Nueve, vamos. Dame esa patada atrás. Bien. Cinco más. Uno. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Una más. ¿Cómo va? Dame 10 flexiones para terminar esta ronda de ejercicio. Vamos que vamos bien. Vamos que vamos bien, viejo. Prohibido rendirse, prohibido rendirse. ¿Listo? Vamos, dame 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 10 más. 1, 2, 3. Ok. Vamos a tomar agüita. Vamos a tener un minuto de descanso, chicos. Para recuperar, vamos a hacer la última serie del día de hoy. Hoy estamos haciendo cardio tenis. Estamos haciendo diferentes tipos de ejercicios seguidos. Cuando terminamos ese circuito de ejercicios, descansamos un minuto y repetimos el circuito 3 veces. Ya ahorita vamos a comenzar la tercera serie. Estamos trabajando muy duro, muy duro. Estamos trabajando diferentes tipos de fútbol. Hoy estamos obviamente enfatizando el reverse spin, que lo trabajamos toda esta semana. Estamos trabajando el transfer step, que es otro tipo de fútbol, el foot in, foot out, el hop step, ¿ok? Si tienen alguna duda de estos tipos de fútbol, porque se ha incorporado a las clases continuamente, pero no han visto clases anteriores, pueden buscar en YouTube. Tenemos cada clase, cada tipo de fútbol. Y ahí está la clase específica. Como siempre, yo explico el porqué y el para qué de cada tipo de fútbol, los ejercicios, cómo mejorarlo. Y bueno, listo. 10 segunditos más para comenzar otra vez, terminar esta última serie. ¿Ok? ¿Listo? Vamos, pues viejo. Comenzamos con el reverse spin. Quiero escuchar el guata. ¿Ok? ¿Cómo? Quiero escuchar el guata. El que no diga guata, se orina la cama. ¿Listo? ¿Estamos listos, viejo? Ya yo estoy bañada en sudor. Vamos. Ok. ¿Listo? Vamos. Comenzamos. Split. Voy atrás. Push. ¡Guapa! Voy adelante. Split. Voy atrás. Push. ¡Guapa! Vamos, adelante. Voy. Split. ¡Guapa! Bien. Vamos. Again. Vamos. ¡Guapa! Vamos. Split. Voy. ¡Guapa!
Split. ¡Cuota! Vamos. Split. Vamos. Diez. Tres más. Vamos. ¡Cuota! Una. Vamos. ¡Cuota! Dos. Last one. Oh, Dios mío. Prohibido rendirse, chicos. El que se rinda se orina a la cama. Es en serio. Ay, papá. Aquí nadie se rinde. Vamos. Vamos, que esta es la última ronda de ejercicios. Vamos a darlo todo. Vamos ahorita con 30 sentadillas. Morimos aquí en la cancha. Let's go. Vamos, chicos. Y ala, cuentan conmigo, en voz alta, listo, vamos, 1, 2, 3, 4, subimos, 5, 6, 7, ¿ah? 8, vamos, 9, eso, 10, bien, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agüita. Oh, ¿cómo va? Hola, Pati. ¿Cómo vas? Ok, chicos. Vamos a trabajar ahora el transfer step. Listo, yo estoy aquí muriendo contigo. Lo estamos dejando todo. Por aquí está un guerrero tirando la toalla, se orina la cama, señor. Vamos, vamos. Se orina la cama. Listo, transfer step. Vamos. Oh, don't forget you have to start in open stand. Push with your right leg and transfer to your left leg. ¿Ok? Listo, lo hacemos de derecha y de revés. Let's go. Uno, por atrás. Dos, bien. Vamos. Tres, vamos. Cuatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, vamos. Siete, vamos. Ocho, vamos. Nueve, vamos. Diez, cinco más. Una, vamos, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, vamos, cinco. Oh, señor, apiádate de nosotros, apiádate de estos pobres seres humanos que están sufriendo hoy con este calor. Y esta entrenadora que está un poquito loca. Ah, ok. Vamos a hacer ahora mountain climbers, ¿ok? Dame 20. Vamos, chicos, que esta es la última ronda de ejercicio. Si podemos. Vamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, señor. Oh, señor. Che, ¿qué está pasando, che? ¡Energía! ¡Vamos! ¡Quiero ver esa energía!
Come on. Ok. Hacemos ahora foot in, foot out. Vamos, que nos quedan 4 ejercicios para finalizar. Para finalizar el entrenamiento de hoy. Vamos, que sí podemos. Agarramos la media y la raqueta. Let's go. Para finalizar, vamos a hacer abdominal parado. Vamos, que este es fácil y vamos a fortalecer ese abdomen, vamos a sacar esos cuadritos y además de eso vamos a sacar la lipita de abajo, que cómo odiamos esa lipita y qué difícil es de rebajar. ¿Listo? Vamos a ponernos sexy para podernos poner esos bikinis en la playa. Vamos, uno. Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Señores. Hola, profe, ¿cómo está? Ok, chicos, nos falta el hop step. Ya estamos terminando. Ya casi. Vamos. Hacemos el hop step. Hacemos derecha y de revés. ¿Listo? Vamos, lateral, lateral, push, salto con la misma pierna, recuérdense la patada con la pierna derecha. ¿Listo? Vamos, lateral, push, uno, vamos, de revés, voy, uno,
4. Vamos. 5. Bien. Vamos, de revés. 5. Bien. Vamos. 6. Bien. Vamos. Vamos. 6. Vamos. 7. Vamos, que faltan 3 más. Solo 3. 7. Vamos. Atrás. 8. Vamos. 8. Vamos. 9. Una más, viejo. 9. Vamos, que ya terminamos. Ya casi. 10. Vamos. 10. Señoras y señores. Ah, saludos, profe Eloy. Excelente preparador físico que trabaja en Valencia, amigo. Listo, nos quedan 10 flexiones para terminar el día de hoy, chicos. Hemos trabajado duro el día de hoy. Hoy está súper, súper caliente. Hay tanto calor que no puedo pensar. No puedo coordinar mis ideas, pero eso no hace que me rinda. Eso es parte de cualquier situación difícil que se te puede presentar en la vida. ¿Ok? Así que tenemos que ser más fuerte que todo. Resistir, tener mucha resistencia, capacidad de aguante, afrontar cualquier situación difícil de la mejor manera, con la mejor aptitud. Si tienes una aptitud positiva, es más fácil superar cualquier obstáculo que se presente en la vida, ¿ok? Así que siempre mantén la actitud, así las cosas estén negras, así la situación, el panorama sea demasiado difícil. Mantengamos una actitud positiva, mantengámonos tranquilos siempre, ¿ok? Vamos a hacer las flexiones para finalizar. ¿Listo? Flexiones, ¡vamos! Como unos verdaderos campeones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, no es fácil, no está fácil el día de hoy, yo estoy aquí luchando contigo, batallando. Vamos a estirar un poquito, chicos. Buen trabajo el día de hoy. Buen trabajo. Les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube. Palma Tenis. Ahí van a conseguir todos los entrenamientos que se han perdido. Ahí están todos. Si se perdieron algún entrenamiento, ahí los pueden encontrar. Cada entrenamiento es diferente. Cada entrenamiento trabajamos cosas diferentes, aprendemos cosas diferentes, mejoramos cosas diferentes. Así que no se los pierdan, síganos y denle like, que por eso no cobran, eso es barato, no cobran nada. Así que ayúdanos con tu like, apoya todo el trabajo que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes y para todas las personas que amamos el té, ¿ok? Vamos a estirar un poquito. Espero que disfruten al máximo su fin de semana. Descansen, vean comiquitas, lo que ven comiquitas. Yo voy a ver si me pongo a ver Dragon Ball. No, Dragon Ball ya pasó de moda. Mentira. Este fin de semana va a ser bien movido. Vamos a tener unas entrevistas muy interesantes. Mañana vamos a tener una invitada que es una excelente atleta, es multiatleta, jugó tenis de alto rendimiento, fue selección del estado Mérida, además de eso jugó pelota vasca, fue selección de Venezuela en pelota vasca, pero actualmente ella hace carrera espartana, ¿ok? Y entonces ella ha tenido muchísimo éxito, actualmente está en Estados Unidos y es la embajadora de Venezuela en carreras espartanas. Vamos a conocer un poquito de esta disciplina nueva
que está revolucionando a Latinoamérica, está siendo muy famoso. Vamos a conocer un poquito de qué se trata y de todo lo que conlleva la preparación a ser atleta de esta disciplina. El domingo tengo a dos invitadas especiales, son de Bolivia, fueron jugadoras de tenis, excelentes jugadoras, jugadoras profesionales, fueron a la gira europea, una de ellas fue a la gira europea conmigo, fue top 2 de Bolivia, actualmente ambas recibieron becas de Estados Unidos en División 1, se graduaron y están en Bolivia desarrollando el beach tenis, son las pioneras en el beach tenis. Vamos a conocer un poquito de ellas, 100% recomendadas, son unas excelentes atletas, amigas, y bueno, vamos a conocer un poco de cómo también el beach tenis se está expandiendo a nivel mundial y la gente se está enamorando de este increíble deporte, ¿ok? Bueno, espero que disfruten su fin de semana, los dejo, excelente entrenamiento el día de hoy, nos vemos el lunes, no se pierdan las entrevistas, vamos a conocer un poquito de estas dos disciplinas. Y bueno, seguiremos aprendiendo y avanzando en el camino. Un abrazo fuerte. ¡Prohibido rendirse!